Una de las pandillas de Chuntá más reconocidas en Chiapa de Corzo es la de los Amigos del Jerry, que llevan más de 40 años danzando en las calles del Pueblo Mágico. Pues ya llevamos 44 años interrumpidamente saliendo de Chuntá. Pues mira, es una satisfacción, ¿no?, que se ha motivado al pueblo a seguir adelante haciendo su fiesta, ¿no?, que ahorita hasta los chamacos, ¿no?, son motivados. Por ejemplo, ahorita pasó pues el patrón de los Parachicos, un montón de niños que iban bailando. En sus inicios, esta pandilla empezó organizando unos cuantos amigos. En la actualidad, han logrado integrar un grupo sólido de participantes. Empiezan a danzar en el anuncio del día 8, posteriormente, el día 12 con la chunta chusca o de disfraces. Muchos amigos decíamos que hiciéramos el recorrido del 8 como un anuncio y que se fuera hasta Santa Elena, porque ahí no pasan los anuncios de la fiesta. Entonces retomamos cosas de eso, entonces por eso el 8, como es muy grande el recorrido, entonces lo hacemos y ya descansamos para el 12. Bueno, es la chunta que nosotros vimos, y en honor a esas chuntas nosotros salimos disfrazados, ¿no?, de como ellos salían. Entonces los chavos dicen el día del disfraz, y también es una multitud de gente que viene disfrazada. El pasado 1 de enero salieron a las calles de Chiapa de Corzo para pedir permiso en los lugares, ermitas y casas en donde pasan a bailar. Ya esperan el tradicional anuncio del 8 de enero. Nosotros empezamos el día 1, salimos a pedir permiso para que nos abran las casas y ermitas en la iglesia, el 8 de enero, ¿no? Y el 8 de enero pues ya empezamos con la chunta Amigos del Jerry. La verdad que es algo muy, muy curioso y además para nosotros muy agradecido, porque nos acompañó muchísima gente el día 1 para ir a pedir permiso, ¿no?, a toda la gente que tiene sus santitos, ¿no?, a pasar a una. 30 casas aproximadamente recorrerán a partir del 8 de enero. Se espera que los recorridos terminen entre las 3 y 4 de la mañana. El 19 de enero festejarán los 5 años de la estatua de la Chuntá en Chiapa de Corzo. No es tan retirado lo que hacemos. Lo que pasa es que como viene mucha gente, ya no se puede caminar a veces con el tambor, ¿no? Y entonces ahí, o esperando. O los amigos están platicando y se quedan a media calle, ya no puedes pasar, ¿no? O sea, si hiciera un lado, ¿no?, la verdad, ¿no? Ese es lo que nos va atrasando. Mira, la chunta sale del 8 al 18, ¿no? Pero nosotros salimos el 19 a dar gracias a la gente que nos acompaña, ¿verdad? Y pues este año hacemos 5 años que pusimos la estatua, y entonces vamos a festejarlo con un poco de marimba en la tarde, para que de ahí nos despidamos. Y el 22 son las bajadas de los carros alegóricos, los que acompañamos a los carros alegóricos también. Para Alerta Chiapas, Eric Chondomí.